¿Qué tal, mi gente? Noticia importante sobre Cindy Deacons. Primero, que está siendo protegido dentro de la cárcel. Me parece terrible que esté teniendo privilegio por ser quien es. No sabemos si es por ser famoso, si es porque él está pagando dinero a los guardias para que lo tengan bien, pero me parece terrible. Pero vamos con la noticia casi más importante, y es que algunas celebridades, algunos famosos estarían pagando a esos testigos de la fiesta para que estén callados, es decir, que habría alguien, alguno de esos famosos involucrado, y estarían pagando para silenciar a esas personas, extorsionando, silenciando, llamadlo como queráis. No sabemos si se trata de J-Lo, si de Leonardo DiCaprio, de Will Smith, el abanico de famosos, como sabéis, Bruce Willis, Marc Anthony, Nicky Young, Vin Diesel, o sea, el abanico, Beyoncé, Rihanna, el abanico es enorme, así que fijaros y tener cuidado con esta información. Porque se avecina tormenta, siguen saliendo, ¿verdad? Que no está habiendo tanto movimiento de información sobre Didi como antes, pero nosotros vamos a estar muy activos casi todos los días, ya sea con el caso de Liam Payne o Didi, tanto aquí como en Enrique García, están muy pendientes de los dos canales. Así que, mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Ya sabéis que con el gordo y el flaco hay que tener cuidadito. No permiten que utilicemos su contenido cuando es totalmente legal. Lo digo por activa y por pasiva, pero bueno, vamos a reaccionar a esta nota del gordo y la flaca. Como digo, que yo siempre doy los créditos. Sin Diddy Combs se estaría gozando de ciertas comodidades en la cárcel, pero más importante me parece lo que hay en el interior de este informe, en el cual habla de que hay algunas celebridades famosas, podría ser J-Lo, Leonardo DiCaprio, que estuvieran pagando para silenciar cosas que habrían hecho involucrados, ¿no? Vamos a ello. Dicen que el músico está disfrutando de ciertas comodidades que no lo alejan mucho de su anterior vida de lujo. Señores, definitivamente el caso de Sean Diddy, o P. Diddy, como se dice, sigue dando mucho de qué hablar. Y todos los días sale una nueva demanda o una noticia relacionada con este tema. Bueno, y lo que falta, Raúl, es lo que dice la gente. Bueno, ahora hay un nuevo documental que están estrenando en TMZ sobre Puff Daddy. El que habló fue el cantante Ray J. Él asegura que muchas celebridades estarían en este momento pagando a testigos y también a víctimas del rapero. Ojito con esta noticia que me parece casi, casi peor que la de que tenga privilegio, que evidentemente yo no estoy de acuerdo con esto. Fijaros que al final uno está cumpliendo una condena, privado de la libertad de estar en la calle, por supuesto. Yo creo que la libertad de estar en la calle, yo creo que eso tiene que ser lo peor del mundo, una de las peores cosas del mundo. Pero ya sí que es verdad que dentro de lo malo que es estar en una cárcel, si te dan ciertas comodidades, oye, si tienes tu televisión, si tienes internet, si tienes un móvil, si tienes no sé qué, evidentemente no puedo estar de acuerdo con eso. Yo no creo que esto sea lo mejor del mundo. En fin, lo lógico es que uno sienta un poco y le dé al coco vuelta, y lo único que tenga que hacer es, bueno, pues hago un rato de deporte, hago un rato de lectura, hago un rato de hablar con los compañeros, hago un rato de trabajos sociales, y de darle vueltas al coco en el rato libre que tenga. Lo que no puede ser es que tenga unos privilegios que el resto de reos no tengan. ¿Por qué? Porque tiene dinero. ¿Por qué? Porque sea famoso. Tiene que sufrir por lo que ha hecho. Para que guarden silencio y no expongan sus nombres por haber sido parte de las fiestas que hacía el cantante y que estarían también implicadas en el escándalo de delitos sexuales de Puff Daddy, Raúl. Además, Te voy a decir también ahora quién es este hombre, porque este hombre, tú has visto un video de Kim Kardashian de hace muchos sí, años atrás exactamente. y el cantante Ray J fue el encargado. Un cantante norteamericano muy conocido, pero que siempre ha tenido una pelea. Sí. O sea, se han llevado fatal. De hecho, cuando lo cogieron, lo detuvieron, se alegró muchísimo. Bueno, esto me recuerda también a las batallas que tienen entre raperos, con la que tuvo con Tupac, que al final, misteriosamente, siguen acusando de que fue él. En fin, sí que es verdad que esto es así. Bueno, donde las dan las tomas, ¿no? Se dice el karma, ¿no? Lea con P. Diddy. Siempre. Siempre ha estado metido en una gran pelea con él y creo que él está feliz que le esté pasando esto a P. Diddy. Pero obviamente, si P. Diddy hizo esto, se merece eso y mucho más. Bueno, Raúl, y la gente Ahí tiene que está. decir la verdad, claro. También afirmó que estas celebridades lo han contactado para hablar con él y contarle ciertas cosas que sucedieron a ellos con Diddy.
Así que imagínate, esperaremos, Raúl, porque esto pique y se extiende, mi gente. También este cantante Ray J es el hermano de la cantante Brandy. Sí. Para aquellas personas que puedan. No, creo que la gente conozca mucho esto en el mercado latino, pero ahí está. Bueno, por otro lado, ha salido, señores, a la luz la supuesta vida que estaría llevando P. Diddy, Puff Daddy, en el centro de detención metropolitano en Brooklyn, donde él en este momento está recluido. Donde mismo. O sea, me parece totalmente terrible que una persona que está privada de su libertad, dentro de lo que cabe, se esté riendo del resto de presos diciendo, mira, estaré encerrado como vosotros, pero yo al menos tengo mi pastilla de jabón dentro de mi habitación privada, porque seguramente incluso esté recluido en otra habitación porque es famoso, porque se suele hacer estas cosas para tenerlo protegido, seguramente con un reo de confianza, con un preso de confianza, que es lo que se suele hacer. Al menos aquí en España, tener a alguien que más o menos lo vele por él y lo proteja, pero es que encima tiene ciertas comodidades. Vamos a ver qué tipo de comodidades, que son incluso algunas culinarias. Vamos, poco más que tiene un KFC metido en la cárcel, un KFC So Good. Mismo estaba, que hablamos ayer, todavía y está ahí, cambiado, todavía está. 69. Según varios medios de comunicaciones, el músico estaría gozando de algunos beneficios. Vamos a ver de qué se trata esto. P. Diddy está preso en el centro de detención metropolitana de Brooklyn, Nueva York. Y ahora dicen que el músico está disfrutando de ciertas comodidades que no lo alejan mucho de su anterior vida de lujo. Ojito, que no lo alejan mucho de su anterior vida de lujo. Me parece terrible, ¿eh? Está viviendo en una zona de... No solo porque creo que nadie merece un trato de favor, sino porque el resto de presos es como, tío, qué injusto, ¿no? Pero bueno, eso va a ser peor. Como él tenga privilegio, los presos lo van a odiar, ¿eh? Porque estas cosas pasan. Cuando uno tiene privilegio y ellos lo notan, los presos van a ir a por él, ¿eh? De reclusos de alto perfil, donde las reglas son un poco más flexibles e incluso se habla de habitaciones que tienen agujeros y donde se puede ver a las mujeres reclusas. Bueno, una cárcel de Estados Unidos con agujeros que se pueda ver a las reclusas, creo que esto es increíble, ¿no? Que entiendo que está anexa, no, como normalmente suele ser, ¿no? Una cárcel de hombre con la de mujeres, suele pasar. Están en el piso inferior. Solo le permiten hablar unos 300 minutos al mes por teléfono, lo que hace que P. Diddy pueda hablar tan solo 10 minutos al día con quien quiera. Si tenemos en cuenta los manjares a los que estaba acostumbrado en su vida cotidiana, la comida no es muy buena, pero incluye sándwich, hot dogs y muslitos de pollo. Madre mía, ya os digo, tiene un KFC metido en la cárcel. Mientras espera el inicio de su juicio el próximo 5 de mayo del 2025, el hombre está recluido en una zona de la prisión donde hay juegos de mesa como ping-pong. Puede hacer ejercicios en un gimnasio y hasta ver películas, por lo que seguramente podrá ver la nueva película de J-Lo, que muy pronto estrenará. ¡Cómo no! No sabemos si es la película que él quiere ver o la que puede ver ahí en la cárcel. Ay, Raúl, ¿qué te puedo decir? No, de verdad. Bueno. Demasiado. Too much for me. Privilegio, incluso viendo películas de J-Lo. O sea, se puede ser más injusto con el resto de presos, ¿no? Al final, creo que se está siendo injusto con el resto de presos. Cada uno creo que debe de cumplir su condena y todos deben de ser mirados con la misma lupa. Mi gente, ¿qué opináis al respecto sobre toda esta situación? Nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.